de qué tal. Bienvenidos a Estudio Q. Yo soy Priscila Flores y el día de hoy me encuentro súper bien acompañada. A mi lado se encuentra un chavo súper creativo, súper talentoso. Es un joven estudiante de una de las mejores carreras súper divertidas, la cual es el cine. Les presento a Manuel del Valle. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí. Muy emocionado. Yo muy contenta y ya muy emocionada de poder conocerte. Y voy a comenzar con esta pregunta porque la verdad es que me interesa muchísimo saber qué fue lo que te inspiró y qué fue lo que te motivó a estudiar esta carrera. Híjole, realmente hay muchos factores, ¿no? Pero para mí lo más importante yo creo que fue que crecí siempre con la idea de querer contar algo. Desde muy chavito realmente yo siento que siempre acudía a los medios, tanto de fotografía como de cine, para realmente contar lo que quería decir. Era un poquito tímido de chavo, se me fue desenvolviendo y ahorita es totalmente lo contrario, pero yo siento que de ahí inició la idea, ¿no? De poder contar cosas sin necesariamente tener que agarrar en contexto lo que quería decir y ponerlo en palabras. Me gustaba mucho contar con imágenes. La verdad es difícil, transmitir a través de imágenes es complicado, pero la verdad pues solamente los que son muy muy creativos, y tenemos entendido que tú eres una persona muy creativa y nos gustaría saber a qué edad creaste tu primer cortometraje. Desde bien chavito, primero empezó todo lo que es YouTube y todo ese tipo de cosas, entonces empecé con mis amigos a hacer diferentes cortometrajes. Mi primer cortometraje se llamaba Super Manzanín, fue grabado, ponía una manzana y le pintaba ojos y boca y con tenedores los movía, como un stop motion más o menos, y yo creo que de ahí surgió más o menos el interés por crear historias. Mi primer cortometraje profesional, porque estuve haciendo bastantes cortometrajes, pero mi primer cortometraje profesional se llama Piel, es la historia de un grupo de adolescentes que se van de campamento. Y cuando llegan al campamento se topan con sus propios demonios y los tienen que confrontar, ¿no? Está un poquito inspirado en la alegoría de la caverna de Platón. Y se fue al Premio Internacional de Guanajuato, al GIF. Y realmente fue bastante interesante y fue una muy buena experiencia para primer cortometraje profesional con un crew. Poder asistir a tan grande evento y ver realmente el impulso que dan estos tipos de festivales al cine. Claro, y tú comenzando con tu primer cortometraje, llegar hasta allá es un logro muy, muy importante. Sí, de verdad, estoy súper agradecido con todo el medio de festivales. También hay unos aquí muy padres en San Luis que constantemente están impulsando el cine de chavos, ¿no? Se conocen todos tus cortometrajes por tener un gran mensaje. ¿Qué quieres decir con cada uno de ellos? Yo creo que... Bueno, primero que nada, muchas gracias. Yo creo que realmente cuando uno crea cine está plasmando las ideologías, los pensamientos, las inquietudes que tiene uno en ese preciso momento. Realmente si te pones a pensar, continuamente estamos evolucionando como seres humanos, tanto espiritualmente como físicamente. Yo siento que yo no soy la misma persona que era hace 7 años y yo no voy a ser la misma persona de hace 7 años, en 7 años, ¿entiendes? Entonces de alguna manera es una manera de plasmar las nociones de moralidad y lo que te preocupa en cierto momento, y es dejar una fotografía de tú en ese preciso momento, ¿no? Porque el día de mañana ya no vas a ser la misma persona que eras cuando lo estabas produciendo. Para mí se me hace súper importante siempre estar plasmando mis preocupaciones, mis necesidades, mis preguntas morales. Rara vez mi cortometraje te trata de decir algo, generalmente cuestiona, te pregunta algo, ¿no? Mi último cortometraje se llama Bloodhound Disciple. Narra la historia de un ex pandillero que se convierte en un sacerdote católico. Después de enterarse que su hermanito pequeño se unió a la pandilla en la que él estaba y que les debe dinero, él tiene que regresar a su pasado a tratar de negociar la salida de su hermano, ¿no? Entonces eso levanta muchas preguntas morales. ¿Quién es él? ¿Realmente fue una buena idea para él abandonar la pandilla dejando a su hermano en el ambiente que él metió? Como te decía, rara vez digo algo, generalmente cuestiono algo. No me gusta yo dar un statement, me gusta más preguntarle a la gente. Como que sea como más interno, con el mismo cliente, con la misma persona que está viendo, como que se pregunte a sí mismo. Claro, sí, que cada quien saque sus conclusiones, que cada quien responda a la pregunta moral que trato de plasmar, ¿no? ¿Qué es para ti el cine? Para mí el cine realmente se trata de una conversación, ¿no? Obviamente es entretenimiento, yo creo que es una conversación disfrazada de entretenimiento. Hay de todo tipo de cine, está el cine que realmente pretende hacer que pases un buen tiempo, hay cine que pretende hacerte que te cuestiones, y hay incluso cine que quiere que te perturbes, quiere que te preguntes si el aspecto moral de la pieza es,
es algo con lo que tú estás de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que es una conversación que constantemente se debe de ir evolucionando. Te voy a poner un ejemplo, acabo de crear un cortometraje que se llama Socorro, con Said Sandoval, un actor de Club de Cuervos, y yo fui productor. El cortometraje narra la historia de una mamá migrante que es separada por accidente de su bebé en el transcurso de México a Estados Unidos. Mucha gente nos decía, oye, es una conversación que ya se ha creado, ya hay muchos cortometrajes de migrantes, y yo siento que en el momento donde muere la conversación, muere el tema, y en el momento que muere el tema ya nadie se preocupa por, ¿sabes? Entonces yo creo que es una manera de estar recordándole a la gente que hay cuestiones tanto morales como incluso filosóficas, ¿no? Que se deben estar discutiendo, incluso en la comedia. En la comedia, por más que está disfrazado de chistes y de payasadas, generalmente hay un aspecto moral escondido. Yo siento que un cortometraje o una película que no plantea una pregunta no vale lo mismo. Entonces, para resumir, para mí el cine es una conversación constante. ¿Cómo podrías definir tu experiencia personal con el cine? Yo creo que como te había comentado, la experiencia personal que uno tiene siempre va a reflejar lo que plasmas en la pantalla. Incluso las experiencias personales que tienes se van a reflejar con lo que estás viendo en la pantalla. Actualmente estoy escribiendo mi primer largometraje. Todavía no sabemos si vaya a salir adelante, pero se llama Mapache. Y está muy inspirado en mi pasado. Es una exageración de mi pasado, pues es una comedia. Pero tiene bastantes experiencias con las que yo crecí de chiquito, ¿no? Tiene bastantes dificultades que tuve de chiquito, tiene bastantes momentos divertidos que tuve de chiquito. Y yo siento que un cine que es muy honesto es el cine que viene, que lo sacas de las experiencias que tienes de vida. No necesariamente tienes que replicar o crear un espejo de tu vida, pero siento que el buen cine realmente tiene algo que conoces, algo que has experimentado y algo que quieres compartir, ¿no? Para mí, el gran placer es cuando termino un cortometraje, descansar unos 2 días y directito irme a meter a festivales. Porque para mí el presentar enfrente de un público, tener esas conversaciones, conocer grandes cineastas, darte cuenta que no sabes nada y que hay mil de gente que tiene mucho talento y de la que puedes aprender, para mí es lo que me enriquece. Para mí los festivales es lo que me enriquece y es por eso que ahorita estoy creando cine para festivales. ¿Qué has aprendido, qué has ganado para ti mismo y qué te ha ayudado el realizar cortometrajes y estudiar cine? Para mí, yo siento que he aprendido como cineasta a darme cuenta que siempre hay algo nuevo que aprender, tanto en la vida como en el lado técnico, metiéndote en la vida de diferentes personajes que son tan ajenos a tu historia personal, es como vivir varias vidas, ¿no? Entonces aprendes de las lecciones de una vida que no te pertenece y eso se me hace algo muy bonito. Sobre todo cuando estás trabajando con grandes actores, yo tengo una regla, yo cada vez que trabajo con un actor y hay un personaje, hago una lista de 100 preguntas por lo menos, ¿no? Donde le pregunto absolutamente todo, color favorito, cuándo dio su primer beso el personaje, ¿no? ¿Cuál es su canción favorita? ¿Qué hizo hace un minuto antes de que empiece el cortometraje? ¿Qué hizo hace 10 minutos, hace 15 minutos, hace 20 minutos? ¿Cuál es su preferencia sexual? ¿Cuál es su preferencia religiosa? ¿Cuál es su preferencia de muchos aspectos? Y entonces empiezas a conocer a alguien que no te pertenece y que no eres tú y empiezas a darte cuenta que cada vida tiene ciertos aprendizajes, ¿no? Claro. Y que realmente cuando tú los vives por crearlos, estás aprendiendo de ellos. Es algo bastante abstracto, pero siento que es algo que a mí me ha servido mucho. Oye, no, pues increíble, la verdad, lo que te ha dejado el estudiar cine. Y pues sabemos que vas a obtener muchísima más experiencia en un futuro. Y pues ya nuestra última pregunta, Manuel. ¿Cómo te ves y en dónde te ves en 10 años? ¿Qué aspiras? ¿Qué sueñas? Yo lo único que aspiro ahorita es seguir contando historias. Quiero tener mi por lo menos 1 o 2 largometrajes hechos dentro de ese tiempo. Y quiero asegurarme de ser un gran factor para distribuir mucho cine potosino y mucho cine mexicano y poder impulsar un poquito, ¿no? Para mí los grandes festivales aquí en México, como también los pequeños, me han estado apoyando tanto que siento que es muy importante. Por más que admiro a los grandes cineastas mexicanos, hay que entender que no son los únicos, que hay muchos cineastas tan talentosos tanto aquí en San Luis Potosí como en Monterrey, como en León, como en Los Ángeles, como alrededor del mundo. Y que debemos de impulsar
ese cine. Debemos de crear la nueva generación de grandes cineastas y yo creo que tenemos bastantes buenas cabezas enfrentito de nosotros que debemos de impulsar. Oye, pues súper bien, la verdad, y qué bueno que tocas ese punto, porque es muy cierto, darles un poco más de mención, darlos a conocer, pues también para que esa industria crezca muchísimo más y no solamente se quede pues ya en los grandes que ya tienen renombre. Sí, 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 y los admiro mucho. Tuve la gran oportunidad de poder presentar mi cortometraje aquí en San Luis Potosí, Bloodhound Disciple, lo presenté antes de la película de Roma. Estuvo el productor presente, Nicolás Elís, y fue una conversación que se tuvo ahí en el evento, que es impulsar a los grandes cineastas potosinos de Monterrey, de León, de todas partes de México, y de realmente darnos cuenta que todo el mundo tiene una historia que contar y debemos de ver más cine y crear más cine. Excelente, Manuel. Pues un gustazo, en verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo y regalarnos esta entrevista. Y pues la verdad, qué padre, chavos, de verdad, gente de qué tal, síganlo, porque es un orgullo tanto para todos nosotros como mexicanos. Por favor, danos tus redes sociales para que la gente sepa más de tu vida, te sigan. Mi trabajo está en www.manueldelvallefilms.com. Muy bien. Y realmente en redes sociales estoy como Manuel DBMA con V en Instagram. Y Bloodhound Disciple Film, que es mi cortometraje que ahorita tengo en festivales. Oye, pues increíble, te vamos a seguir y ahí te vamos a pedir recomendaciones de películas para conocer más del mejor cine. Muchas gracias por tenerme aquí. No, hombre, yo encantada de poderte conocer. Y pues muy bien, amigos, ¿de qué tal? Los invito a todos ustedes a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Hemos llegado al final de Estudio Q. La verdad es que estuvo increíble. Un gustazo, Manuel. Y bueno, pues nos vemos en la próxima, amigos, ¿de qué tal? Yo soy Priscila Flores. Bye, bye.